Diabetes y estadísticas. Pero a nivel mundial sabemos que la diabetes en realidad es una pandemia. Cada vez está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y es muy difícil también tener valores estadísticos concretos, porque cada vez, cada año que pasa, va aumentando, va aumentando. Pero lo que más importa, lo que más nos interesa es que los pacientes diabéticos, X pacientes diabéticos que tengamos en cualquier lugar, es que estén bien controlados. Pero me gustaría quizás ya para el próximo año tener a nivel del cantón de Girón una prevalencia de los pacientes diabéticos, tanto controlados como no controlados, que eso nos va a ayudar a través del Ministerio de Salud Pública tener un alcance de medicamentos a la mano de la población diabética en el cantón. Causas, control, recomendaciones. Lo más importante, las piedras angulares serían la actividad física y sobre todo también la nutrición. Sí, una nutrición balanceada, en buena cantidad. Por ejemplo, nuestros ancestros tenían una buena consumo, lo que son verduras, son hortalizas, son las leguminosas, lo que es la haba, lo que es el poroto. Entonces, ese tipo de alimentos en nuestra sociedad es muy importante comparado con lo que es en Norteamérica, en los países industrializados, donde utilizan un tipo de alimento que es la comida rápida o el fast food, donde tiene que ver todo lo que es harina y azúcar. Entonces, eso predispone mucho más al sobrepeso, a la obesidad, que también están asociados con un síndrome metabólico. Por lo tanto, la actividad física y la nutrición son partes fundamentales en prevenir la diabetes y, en caso de que uno tenga ya diabetes, controlar la diabetes. Diabetes y otras consecuencias. Algo muy importante que recalcar. Se nos ha ido, al paciente, digamos, con diabetes, se le ha ido dando la idea de que es un paciente glucocéntrico. ¿Qué significa la palabra glucocéntrico? Que simplemente es persona con diabetes, tome pastilla para mejorar el azúcar. Ahora no es así, porque el paciente diabético, atrás de su historial, ya tiene complicaciones a nivel ocular, lo que se llama la retinopatía diabética. A nivel renal, pacientes que empiezan a botar proteínas ya por la orina. Y también a nivel neuropático, incluso a nivel de la disfunción sexual. Entonces, solo le dan pastillas o le dan insulina, pero no vemos los problemas que está acarreando esa enfermedad. Entonces, lo más importante es control del azúcar, con los medicamentos, ya sean insulina o fármacos, control de su actividad física, control de su alimentación, y ver sus complicaciones y ver cómo podemos mejorar en eso. ¿Diabetes en los niños? La diabetes mellitus tipo 2, como conclusión, ya están atacando a los niños y adolescentes. ¿Letalidad? Antes de la insulina, la persona que tenía diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1, era 100% letal, se moría. Desde que se descubrió la insulina, entonces la letalidad es prácticamente cero. ¿Diabetes y COVID-19? Si una persona joven, sana, sin ninguna comorbilidad, se contagia por el coronavirus, hay un riesgo, digamos, bajo de que se complique. Pero el paciente diabético tiene dos opciones, dependiendo si es un paciente con buen control metabólico o con mal control metabólico. Si tiene un paciente con buen control metabólico, tiene una mejor faceta, o mejor dicho, una mejor resolución del cuadro por coronavirus. Pero si es una persona que no está bien controlada, lamentablemente tiene una menor probabilidad de sobrevivir.